Adriano, ¿qué haces leyendo Condorito? ¡Vamos a Pachacamac! No voy a ir a Pachacamac porque estamos en Aronax Studios, donde están realizando la película animada de Condorito. Tienen dos directores, 800 animadores, 8000 computadoras y encima tengo que hacer esta nota en 3 minutos y en 2 idiomas. Estamos acá con Eduardo, uno de los directores de Condorito, y queríamos saber qué sentías al traer un personaje tan querido de cómics a pasarlo a 3D. Bueno, primero es una tremenda responsabilidad, definitivamente. Yo he crecido con Condorito, ¿no? Desde niño leía Condorito. ¿Quién no ha leído? Bueno, yo tengo 44 años y iba a cortarme el pelo de niño y leía Condorito, ¿no? Es una película familiar, pero lo interesante es que la esencia de Condorito está, o sea, que es el personaje que lo ha vivido durante toda su vida. Y siendo dos directores, ¿cómo más o menos se dividen los papeles? O sea, yo, Alex, este es el tercer proyecto que trabajamos juntos. Él veía más la parte de animación, yo veía más la parte de cámara, de cinematografía, de efectos y de iluminación. Como ya nos conocíamos ese tiempo, teníamos esa química o esa forma de interactuar que era muy simple, ¿no? Trabajamos en la misma oficina para ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Entonces, ha sido bastante fluido el proceso. ¿Qué tal? Estamos acá con Alex. Él nació en Gran Bretaña y vivió en Israel. Él es uno de los directores de la película. ¿Nos puedes contar un poquito de este proceso? Disculpe, no hablo español. Todo mi español es de la película. Voy a traer mi chip inglés. Okay, we can start now. So tell me about your role in directing with another friend. So co-directing a film is basically a collaboration of two different backgrounds. I come from a background of Hollywood animation at Pixar and Warner Brothers, and so I bring that kind of big studio experience and specifically in character performances. Estamos acá con Hernán, que se encarga del rigging. ¿Nos puedes explicar qué significa eso? Bueno, el rigging es una parte del proceso del desarrollo de personajes en la cual se setean los huesos, las articulaciones, las expresiones faciales y todo lo que necesitan los animadores para poder animar después su plano. O sea, eres como un ingeniero médico. Una cosa así, la idea es que el animador tenga todas las herramientas que necesita para hacer lo que ellos quieren artísticamente. Acá en la parte de iluminación lo que hacemos es ir encontrando el look de la peli, ir contando un poco la historia con la luz, ir demostrando un poco el contraste. A veces encontramos dramatismo, una situación de noche donde hay que encontrar como el drama de una situación o donde vemos una situación más calma dentro de la casa de un personaje. Ah, mira, es el cumpleaños de Casper. ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Hola, muchas gracias. Bueno, fue hace 2 meses, pero te agradezco igual. ¿Por qué no lo sacas? Bueno, es algo como para conservar a los animadores. Estamos acá con Mariano de Argentina y cuéntanos por qué tienes un espejo. ¿No puedes dejar de verte? Bueno, no, el espejo lo tenemos todos los animadores porque es una forma que tenemos para buscar gestos y lo que nosotros hacemos es obviamente posar como si fuese una A, una E, una O, una U. Entonces, al momento de animar, nos miramos y vemos cómo posamos la boca, ya sea boca u ojos, cualquier parte de la cara. En este caso, el más difícil que se me hizo a mí fue Condorito, ya que tiene una pose como muy particular de él, de su personalidad. Y bueno, entonces yo lo que tuve que hacer acá es filmarme una referencia como para captar las mismas poses y plasmarlas acá en la animación. Okay, so the most important part is the story. The question is, in this specific moment in the film, what's happening in the story? Where is our main character? Is he happy? Is he sad? Has he achieved the goal that he's trying to achieve, or is he frustrated that he's being blocked? Lo bacán de la animación es que tú puedes tener total libertad de cámara, ¿no? Absolutamente total libertad de cámara. Bueno, ahí te ahorras en grúas, en Jimmy Jeep, en... Es verdad que te ahorras todo eso, pero por otro lado tenemos un cuarto con 180 computadoras solamente para procesar la data y que se pueda renderear. Justo te iba a decir que en Monsters University por ahí leí una vez que si se hubiese rendereado en un CPU, se hubiese demorado como 10.000 años. ¿Cuánto se demoraría con Dorito? No he hecho el cálculo, pero... Te espero. Ya regreso. O sea que nosotros para hacer 5 minutos de película solamente de animación nos lleva una semana o tal vez un poquito más. O sea, si fuese un animador, ¿se demorarían qué? Capaz no llegan con vida los animadores. Pucha, felizmente no estudié esto. Muchas gracias.
I see the whole production team is from all over Latin America, right? And the voices too. For example, we have Matias Brivio doing Fonola, right? What are characters? So Condorito is being voiced by Omar Chaparro. And we have Jessica Cediel, who's voicing Yaita. And Pepe Cortisona is being voiced by Cristian de la Fuente. And what about Doña Tremebunda? Doña Tremebunda, well, that's a surprise. That's being voiced by Coco Legrand. Oh, a man. He's being voiced by a man, but with a very delicate soul. Aso, ¿qué tal chambaza todo esto, ah? Sí, 200 animadores, dos directores. No, chambaza la mía, estoy cansadazo. Voy a leer mi Condorito. Oye, pero ese es el baño. Es que con Condorito me c***o.